Buenas noches, los invito a terminar el fin de semana con música, porque estamos comenzando la cuarta temporada de Folclore en Casa, esta producción entre el Ministerio de Cultura, la Academia Nacional del Folclore y el Canal de la Ciudad. Vamos a estar recorriendo todos los escenarios, las peñas, los espacios culturales durante todo 2023. Hoy vinimos al Son con el Corazón de San Cristóbal, donde ya estuvimos el año pasado. Y les voy a presentar un proyecto familiar y artístico tremendo, liderado por uno de los referentes más importantes del folclore y de la música argentina. Peteco Carabajal y Riendas Libres. Quédense, por favor. No es mucho tal vez lo que dejaré, pero es todo lo que tengo. Y no queda deuda alguna, solo besos en la inmensidad. Y me estoy dando el lujo, aquí en el Sonco, de estar junto a Riendas Libres. Peteco, Ricky, Homero, Martina, bienvenidos. Un placer. Muchas gracias. Bueno, vienen de corridas, vienen de mucho trabajo y van a seguir trabajando. Sí. ¿Cómo está el proyecto Riendas Libres? ¿Quién me va a contestar? A ver. Estamos muy bien. Estamos pasando por un momento de mucha actividad en todos los ámbitos. Mucho trabajo en el escenario, mucho trabajo en el estudio. A pesar de que hace poquito hemos sacado el disco Un Viaje, ya estamos de vuelta trabajando en el estudio con diversas cosas muy lindas que hay. Y en el escenario, por suerte, también. Estamos teniendo muchas tocadas, hay muchas giras por delante y estamos llevando las canciones del nuevo disco, Un Viaje, que ha salido hace un par de meses. Sí. Hace un par de meses. Ahí, calentito todo. Fin de año. Fin de año. Sí. Es el segundo disco en mi grupo. Salió cuando empezó el grupo en 2017, salieron con El Amor como Bandera. El Amor como Bandera. Y ahora Un Viaje. Y después hemos estado demorados ahí por la pandemia también, con Un Viaje, hasta que finalmente el año pasado, a fin de año, hemos podido empezar a trabajar con ese repertorio, que es lo que estamos en este momento llevando adelante en muchos escenarios, en muchos lados. Esto es un proyecto familiar, artístico. Sí. Pero además de este proyecto, cada uno tiene sus proyectos por separado. Sí, sin ningún tipo de problemática, ni nada, ni cuestionamiento, porque cuando existen ese tipo de cosas así, de que hay que hablarlo todo y de que hay que poner en discusión y todo esto, se empieza a minar un poco la convivencia y la confianza también. Uno se debe sentir libre de poder irse y volver a irse en el momento que quieran. Riendas Libres. Ese, claro. Es así. ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, en lo personal yo venía con ganas de abandonar la cuestión solista. Ellos ya estábamos trabajando juntos, pero en un grupo más grande, y el que llevaba adelante la cosa era mi nombre. Pero tenía ganas de dejarlo eso, y cuando ya he tomado la decisión de que iba a hacer eso, también me daba cuenta que los que estaban bien conmigo eran ellos dos, en el sentido de que eran los que éramos familia y que me conocían y que también estaban en condiciones ya de poder llevar adelante otro tipo de proyecto, que yo lo veía bien, viable lo veía, porque ya sabía cómo me iba a comportar con respecto a ese grupo. Lo estaba buscando. Sí, vos lo estabas buscando, pero así todo no debe ser fácil correrse del centro de la escena, porque es esto lo que vos hiciste. Sí. Para darle espacio y vuelo a tus propios hijos y adecuarte a eso. Pero por lo visto a vos te resultó natural. Sí, sí. Bueno, también hace 5 años que estamos y lo que cuesta lo vamos haciendo de a poco. Ha habido que hacer este tramo de 5 años, grabar,
dos discos, la composición, un montón de cosas han pasado y que las hemos hecho. Finalmente se ha incorporado Ricky, que era parecía como que estaba para colocar el brazo, esto estaba en la rosca todo, pero el brazo faltaba. Entonces ahora lo hemos podido ajustar. Lo fuimos trayendo de Santiago en bañado, un invitado acá en Buenos Aires. Yo estoy tratando de entender exactamente qué es lo que le sumó, qué cosas le sumó al proyecto, porque venían muy embalados ustedes, son familia, se conocen, se hicieron un planteo prácticamente existencial para iniciarlo y suman a Ricky. A mí me parece que Ricky siempre ha sido parte. Por eso, Ricky siempre ha sido parte de este grupo, en cuanto a que antes también él tocaba con mi papi, como cuando él era solista, también Ricky estaba en el grupo. Entonces en un momento se ha ido a Santiago y ahí se ha alejado un poco, pero naturalmente tenemos una conexión, claro, de relacionarnos en el día a día. Nos gusta estar juntos, hemos viajado mucho. Ricky, contame qué significó para vos unirte a Riendas Libres. Ya sabemos que algo que fluyó, pero que tiene un sentido en tu vida. Y sí, ha sido muy especial para mí porque ha venido en un momento que lo necesitaba de un poco de libertad de todas presiones y cosas así, y también en lo musical. Volver a los escenarios, volver a estar en familia en el escenario es muy lindo porque te sientes como en casa. Bueno, todo eso ha significado volver a unirme a ellos. Ha sido emocionante. Me ha venido bien. Libertad anhelada. Si un pueblo ya no conquista, no
los sueños vencen al tiempo, no existe tarde o temprano. Desaparecen olvidos, distancias y desengaños. Para poder encontrarte yo quiero vivir soñando. No sirve quedarse quieto perdiendo el tiempo y quejarse. Es haciéndose lamentos, especulando entregarse. Tal vez cuando nace orgullo ya se habrá vuelto muy tarde. Despierta en la realidad, las horas pasan sin prisa. Se agotan las alegrías en silenciosa vigilia. No puedo parar el mundo ni el devenir de la vida. Yo voy a amarte sin tiempo, dijimos dentro de un beso. Yo le ganaré a la muerte amándote en fuego eterno. Aunque no pueda tenerte más que la gloria de un sueño. Los sueños guardan los sueños que el tiempo ya no retorna. Cada paso del camino, cada ilusión, cada sombra. Viajando en un soplo eterno la existencia se transforma. La voz de la casa vieja, la risa sobre las ramas. La gota es adolescente cuando otro pecho nos ama. La lucha por este mundo, los ideales del alma. Abajo los alambrados, fronteras del sentimiento. Que se termine la guerra y acaben los sufrimientos. Nos está esperando un cielo de paz con todo lo nuestro. Yo voy a amarte sin tiempo, dijimos dentro de un beso. Yo le ganaré a la muerte amándote en fuego eterno. Aunque no pueda tenerte más que la gloria de un sueño. Y estoy junto a Fidel Gui, que es el dueño, el administrador, el que le pone el corazón al Sonco. Ya es amigo de la casa, prácticamente. ¿Qué hay en el Sonco? ¿Cuál es la propuesta? Mira, en general organizamos conciertos de música popular, folclore, más que nada folclore. A veces algo de tango, a veces algo de jazz, a veces algo de música clásica, pero más que nada folclore. Lo que tiene como característica, yo diría que es música de cierta calidad, música para escuchar. El entorno ideal para escuchar buena música, en Pavón 2552 en San Cristóbal, en Sonco. Fidel, muchas gracias por recibirnos, un folclore en casa, y te voy a entregar este presente, este recuerdo. Bendice. Que nos tengas. Bendice. En el corazón como nosotros. Sí, claro que sí. Yo estoy aparte muy agradecido de recibirlos. Y en el caso de hoy, haber recibido más o menos que a Peteco. Es una maravilla. Nosotros, como que nos reafirma que estamos en buen camino. Amor, vine para cantar, incentivar tu
corazón. Nacido del amor, vine para cantar, incentivar tu corazón. Mesopotamia soy, quichua lengua expresión, memoria de otra realidad. De humana comunión, conciencia terrenal, soy el ayer y el más allá. Quiero ponerte a bailar en cuerpo, alma y pensamiento. Selecta transmisión, quiero seguir tu caminar. Ser digno de tu voz, que nunca sirve al mal, que no distrae la razón. Ser digno de tu voz, que nunca sirve al mal, que no distrae la razón. No te quiero aburrir con pena y vanidad, que este sonido traiga acción. Colmar mi tradición de pura libertad y empoderarte de emoción. Quiero poner en cuerpo, alma y pensamiento. Olvida el falso control, la rienda libre es al amor. Fui concebido al calor de la siesta de mi Santiago. Yo puedo decir de que el toque de Ricky es el ideal para el grupo Riendas Libres, es el mejor para el grupo Riendas Libres, y porque es como un mismo toque que tenemos los cuatro, por sangre, por estar juntos, por familia. Por familia. Sí. Pero ya habían hecho otros proyectos como familia, sí. Y este es un formato completamente diferente. Sí. Componen en dupla, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llevan con esto de componer? Tan buenísimo. Los temas tan buenísimos, ¿no? Eso. Nos llevamos bien. De alguna forma nos hemos ido encontrando. Creo que la composición ha sido uno de los motores principales, el aglutinante principal de Riendas Libres en cuanto a que teníamos ahí un elemento como para pulir, ¿no? Para trabajar en bruto. Teníamos unas composiciones y había que defenderlas. Y hubo un momento en el que estuve ahí viviendo en la casa de al lado con él, prácticamente en un mismo terreno, y ahí aparecieron muchas canciones que han sido todas las canciones del amor como bandera. Teníamos casi un disco, no se me dan cuenta de eso. Y entonces ya empezábamos a sentirnos un grupo. Por ahí incluso antes de que tomemos la decisión, previamente, antes a que determinemos ser Riendas Libres, ya veníamos haciendo varios viajes, hemos hecho viajes por Europa, y estábamos siempre los tres, ¿no? Claro. Y Ricky, cuando él también se podía sumar. Entonces, todo eso ha ido desembocando, ¿no? En Riendas Libres.
Es algo que fluyó prácticamente en sus vidas. Sí, sí. ¿Y vos cómo lo ves todo este proceso? No, lo veo hermoso porque además pienso que se dio así porque tenía que ser así, porque en ese momento cuando Petero nos propone esto, Ricky vivía en Santiago, había sido papá, ahora tú no hemos movido, que si hubiéramos querido tal vez se nos hubiera complicado, como que se dio eso, fluyó naturalmente. Yo siempre supe que éramos cuatro y creo que todos lo sabíamos, pero bueno, en el fondo. Que éramos tres, pero con él, con Ricky. O sea, siempre era como que, bueno, ese lugar estaba. Y, por lo menos yo no siento así. Y fluyó así, para mí, lo siento consolidado al trío. Una vez que logramos eso, Ricky venía también a tocar de invitado. Fue como viniendo, y también fluyó, al igual que fluyó el trío. Después, como que era un viaje que estábamos haciendo y se subió Ricky por el camino y seguimos. Como el disco. Y ahí surge un viaje. Y ahí él ya graba, en el segundo disco ya graba el viaje, un viaje. A mí lo que me llama la atención de un viaje son las letras. Que los temas son tremendos, la música, los arreglos, todo. Pero las letras son profundas. Hay planteos filosóficos que en vos ya los conocemos desde hace mucho tiempo. Sí. ¿Qué hay en un viaje para vos? ¿Cuál es? Está ese planteo filosófico, como dices vos. Está bien, yo también lo siento así. Está también la cosa de los grupos. Hace un rato cuando estábamos cantando, estaba con los ojos cerrados y en un momento sentía que parecíamos MPA, el sonido, pero sin embargo inmediatamente me daba cuenta que era el sonido de Riendas Libres, el que me hacía acordar a MPA. Entonces, creo que eso también es muy fuerte en el grupo. Nosotros estamos revalorizando. Acabamos de llorar los tres. Así que sí que fue, no lo sabíamos. Es verdad. Nosotros revalorizamos el trabajo en grupo, que hoy en día está faltando eso. O la mayoría está todavía en la cosa individualista y nosotros estamos revalorizando el trabajo en equipo, en grupo.
presente en un cielo abierto. Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan junto a los pájaros que aman la vida. Construye con el trabajo, arde la leña, harina y barro. Lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Surge de muchos, sin que haya un líder, sin que haya uno que dé las ideas, sin que diga vos cantás de esta manera o hacerlo de... No, nosotros llegamos a tocar y lo vamos acomodando cada uno con lo que puede, como sabe hacerlo. Y así logramos esas nuevas sonoridades y donde ya no importa... Ya no, para nosotros no corre más esto de si es moderno o si es criollo o si es folclore. No, nos gusta a nosotros y lo largamos, chao. Y nos hacemos cargo de... Sí, es que es la definición exacta de lo que se escucha sí. En Riendas Libres. Libertad, bueno, creación... Y la poesía me parece que también está llegando a un lindo punto de madurez en mí, por ejemplo, porque eso yo lo noto en lo que me dicen, ¿no? Hasta hace 10 años, más o menos, podríamos decir, siempre la cosa era por la música. Pero en los últimos años, la mayoría de las cosas que me dicen después de tocar... Gente grande, gente chica, gente anciana, me dice, qué buena la poesía. O sea, están escuchando la poesía, sí. Por fin están escuchando la poesía. Y en eso Homero también tiene mucho que ver, porque él ha ido abriéndose conmigo y también aprendiendo y sabiendo que hay una poesía y que hay una... Y que es una poesía que viene enganchada con el tango, con el abuelo de él, por ejemplo, don Homero Cárpena. Entonces él tiene toda esa como herencia y se encuentra conmigo y crece. Y hoy en día estamos ahí, bien. Feliz del que irá a tu lado, sintiendo tu corazón. Y hubiera querido serlo, el tiempo me dijo no. Y sin embargo las almas se unieron por el amor.
buscando la claridad. Se ha cansado tu mirada, y ya no quiere esperar, buscando cielos mejores donde te puedas curar. No habrá despertares juntos ni el sol de un amanecer, sin panes y sin sonrisas, sin ver la lluvia caer. Andando con la utopía al horizonte me iré. Me hubiera querido serlo el que te amara sin fin, pero el camino se aleja, no queda más que partir. El viento me va diciendo, no hay tiempo para sufrir. La vida es un movimiento, encrucijada del ser, encuentros y desencuentros en una rueda de fe que no se detiene nunca y el misterio siempre fue. Que yo me vuelva en silencio como un viejo medanal de arena que va tapando las huellas detrás del mar. No es que ha ganado el olvido, ni es que he dejado de amar. ¡Farsa! En el jardín de los sueños tu beso voy a sembrar, las mieles y las abejas, dulzura del colmenar. Mi pecho y la primavera unido florecerán. Te hubiera querido serlo el que te amara sin fin, pero el camino se aleja, no queda más que partir. El viento me va diciendo, no hay tiempo para sufrir. Un regalo para vos, dulce amor que llegas endiviando el corazón. Aunque haya tristezas, las beberemos de a dos. Siempre un nuevo intento de aprender a darse más, cada vez más claro, sin dobleces al amar, que no quede nada al final que lamentar. Si la vida pasa y todo tiene que pasar, y el olvido llega y nada lo puede evitar, desafiemos juntos la tremenda eternidad. Esta chacarera es un regalo para vos, salvaje y caliente, santiagueña como yo, para que la bailes siempre con el corazón. Thank you.
de pie, una utopía que de a dos vuelve a nacer. Sin remordimiento, sin cadenas del ayer, sin sueños frustrados, sin temores en la piel, con revoluciones en mis ganas te amaré. Esta chacarera es un regalo para vos, salvaje y caliente, santiagueña como yo, para que la bailes siempre con el corazón. Muchas de las letras son tuyas, ¿no? Sí, tenemos de todo. Por ejemplo, Magia Maternal. Ahí está. Hablemos de otros puntuales. De Magia Maternal. Magia Maternal es una chacarera, la última que hemos hecho. La letra es de él y la música es mía. Pero después tenemos, por ejemplo, Flores y Chacareras, donde la letra es mía y de él y la música es de él. O El Fin de la Infancia, música mía, letra de él, de los dos. Específicamente, ahí se puede ver un poco el carácter o qué nos moviliza, porque es un tema que, si yo te digo que se lo hemos dedicado a Maradona, se llama Magia Maternal. Pero a Maradona, al momento, inmediatamente después de su muerte, yo le he hecho una canción a Maradona que ha sido la primera canción para él, la canción del Brujito se llama. Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal y al corazón de un niño llegó la gracia. Y no lo nombro ahí en esa canción, en el año 86. Entonces ahora, cuando murió Diego, también quisimos cerrar un poco ese círculo. Y le hicimos una canción imaginando que el espíritu de la madre venía a buscar al espíritu de Maradona, ya no al cuerpo, sino al espíritu, y para que descanse de ser Maradona, justamente. Entonces, es una canción a los espíritus, a algo que nadie sabe, que no se maneja, que uno dice el alma, el espíritu, pero quién sabe, ¿no? Y nosotros hemos trabajado con eso. Esperando estaré antes que amanezca. Escapemos de aquí, ya no quiero pena. Dejaremos atrás las horas oscuras, no le entregues tu sol a tanta amargura. Es posible cambiar mundo y existencia, el jardín natural de nuestra conciencia, es la gloria de Dios jugar con la vida, solo verte feliz y eterna alegría. Nuestro sueño de amor, el patio y la tierra.
desde un cuenco de luz liberé tu río, un camino hacia el mar, sangre en el destino. Ya no cargues la cruz hasta de su peso. Escapemos al fin hacia el universo. Bueno, es la gloria de Dios jugar con la vida. Solo verte feliz y eterna alegría. Quiero dejar esta humilde chacarera, solo ella podrá contarles todas las coplas de mi caminar. No es mucho tal vez lo que dejaré, pero es todo lo que tengo, y no queda deuda alguna, tan solo besos en la inmensidad. Una vez a mi niño y su silencio generoso me devuelve toda la vida que llena el caudal. Bueno, ¿cuándo será? No puedo saber, pero siempre me estoy yendo y les pido para el viaje tan solo flores y calles y tristeza y dolor y constante movimiento. Y aprendí que no hay fortuna cuando la muerte entra a tu corazón. Para agradecer toda la amistad que soñó junto conmigo, de los juegos de la infancia a las batallas por la libertad. Fechas, quiero saber qué se viene con Riendas Libres, quiero que me cuenten, a ver, o menos empezamos. Tenemos 6 tocadas en mayo, 12 en Tres Lomas, 13 Villa del Rosario. Rosario, 14. Santo Tomé, por supuesto. Por supuesto. Y el 20 vamos a estar en Buenos Aires, capital. El 25 en el Recife. Y el 26 vamos a estar en el Teatro Broadway también. Sí, tenemos varias con capital. Lo vamos a ir a ver, ¿eh? O sea, son, tienen un montón. Así que yo vamos voy a ir seguro. Atención, primera fila. Público, mi público. Y el mío también. El Teatro Broadway. No, pero el otro es el mío. No, el mío. No, no, no. Teatro Broadway voy a estrenar Atuendo. Ropa. Ah, yo también. Voy a estrenar Atuendo. ¿Ah, sí? Yo ya pensé que se estaba desdiciendo de todo esto del grupo y qué sé yo, porque iba a anunciar lo de él. Entonces, pero era el vestuario. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho estar acá. Me tuve que agachar hasta ahí, hasta abajo del bombo, porque les quiero entregar un presente. Estoy... A Ricky.
a Ricky. Ricky. Él es el que lleva todo. Él está haciendo el museo. Esto es un presente de Folclore en Casa. Es un recuerdo de su paso por acá. Para mí es un placer, un privilegio. Y les agradezco mucho a los cuatro. Peteco, mil gracias. Realmente, un placer. Gracias a vos. Gracias, Homero. Un gusto. Gracias, Martín. Voy a parar. Por ahora quiero dar beso a todos. Gracias, Ricky. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo en Folclore en Casa por el canal de la ciudad. Nos vamos con Riendas Libres. Que se me ha perdido si la tenía cuidando, si cada día fui feliz, como se fue de mis manos. El cielo era tan inmenso, la vida un rayo dorado, como un coyuyo sin edad, libre de olvido y pasado. Tiempo sin impotencias para soñar en el mundo. Que todo llegue a la igualdad en su sentido profundo. Y a donde que se habrán ido las aves que tuve un día, volando lejos hacia el sol, llevándose mi alegría. Pasos invisibles, yo me alejé de la infancia. No imaginaba que el amor era una flecha sangrada. Ay. Me fui creyendo que un día iba a volver a buscarte. Nadie me ha dicho que el ayer no existe en ninguna parte. Busco donde esconderme como un crespín mal herido. Un huracán quebró mi voz en un terrible descuido. ¿A dónde que se habrán ido las aves que tuve un día? Volando lejos hacia el sol, llevándose mi alegría.